Ante las crecientes tensiones en la frontera norte con el Líbano, la guerra en Gaza y las precarias condiciones en Cisjordania, una delegación compuesta por el director de la Oficina para la Solidaridad Global de la Conferencia Episcopal Italiana, el padre Gabriele Pepianto, y el director de Caritas Italia, el padre Marco Paniello, viajó a Tierra Santa en respuesta al llamamiento lanzado por Caritas Jerusalén después del 7 de octubre. La visita tiene como objetivo mostrar solidaridad con todas las personas afectadas por la guerra y los grupos marginados y fortalecer la cooperación fraterna en beneficio de cada ser humano. He venido como representante de los obispos italianos como un signo de solidaridad con Tierra Santa. Lo que me ha llamado la atención ha sido el sufrimiento de la gente. La gente aquí sufre, realmente, incluso aquellos que no están directamente afectados por la guerra, pero que de alguna manera están involucrados. Todo el mundo lo está. Hay un sentimiento generalizado de inseguridad y miedo. All the people. La visita aquí a Jerusalén ha sido una oportunidad para nosotros, como Caritas Italiana, de escuchar una realidad que seguimos desde lejos. Una realidad que nos habla de una gran complejidad, una realidad que nos habla de un gran esfuerzo, pero también de pequeños, grandes signos de esperanza. El deseo es estar junto a Caritas Jerusalén para realizar aún más gestos de esperanza. En primer lugar, pensemos en Gaza y luego fortalezcamos también el trabajo de las parroquias, aquí en Belén y Jerusalén, que también están en dificultades debido al último conflicto. Pensemos en quienes han perdido su empleo, en quienes hoy no pueden vivir su vida con dignidad, aquellos que, como ocurrió en la época del COVID, ya no tienen una forma de subsistencia. Aquí hoy no puede vivir dignitosamente. Esta visita es de gran importancia. La delegación italiana pudo observar de cerca los esfuerzos llevados a cabo en la región por Caritas Jerusalén y cómo estos proyectos sociales influyen en la vida de las personas involucradas. La reunión con el ministro de Turismo y Antigüedades, Hani Al-Hayek, fue una oportunidad para compartir formas de cooperación conjunta y el desarrollo de proyectos humanitarios. La delegación también se reunió con el patriarca latino de Jerusalén, cardenal Pier Battista Pizzaballa, quien subrayó la importancia de los esfuerzos y el trabajo realizado por el patriarcado latino para promover la paz y la justicia en la región. Hemos visitado muchos proyectos y programas de Caritas Jerusalén y hemos aprendido sobre el sufrimiento de la comunidad local en la Ciudad Vieja de Jerusalén, así como la alta tasa de desempleo en la Ciudad Vieja de Jerusalén y en toda Cisjordania. Esta visita es un signo de la gran solidaridad de la Iglesia Católica Italiana con Tierra Santa en este momento difícil. Transmitir un mensaje importante que están con nosotros, un mensaje de paz que está sembrando las semillas de esperanza que muchas veces estamos tentados a perder en esta tierra. En una realidad de horizonte oscuro, quienes buscan el bien aparecen como estrellas brillando en la oscuridad.